Oye, oye, acaban de arrestar a ocho de estos vatos que habían brincado y que asesinaron a este vato de la high school acá en Las Vegas, cabrón. Como mencioné antes, as a result de nuestra investigación, we were able to identify eight of those ten subjects. and based on that investigation, we, we conducted an operation this morning with the FBI criminal apprehension team and members of our major violators and narcotics bureau. during that operation we were able to arrest all eight subjects and we executed nine search warrants at various residences throughout the Las Vegas Valley Y al parecer la bronca fue sobre unos unos headphones y, y fue por un este de mota, güey, como un pinche un vape de mota, ¿sí me entiendes? Pero el pedo es de que, pues, los vatos se marranearon, machine Arrestaron a 8 de, de 10 cabrones que estaban ahí en el video. Y todavía están buscando a los otros dos cabrones. Y lo están tratando de, de, de identificar a los cabrones. Y a los 8 que ya arrestaron, los van a tratar como, como adultos, güey. Les van a dar su pinche ñonga como, como los adultos. Aquí la pregunta es, tú... ¿Crees que están haciendo correcto por cómo los están sentenciando, güey? Como como los están tratando de adultos, o no. O sea, está, está muy cabrón ese pedo. Para mí en lo personal se me hace justo. Los vatos, al parecer, tienen de 13 a 17 años, ya saben lo que están haciendo. Y la neta pues fue. fue... Siento que tienen que hacer un ejemplo de estos chavos, güey. Porque estos güeyes ya, ya, ya es moda, como te estoy explicando. Ya es moda de que, ay, vamos a brincar a este güey Y, y, y ah, para acabar la chica y vamos a grabarlo. ¿Sí me entiendes? Ahora estos güeyes los grabaron y miren, solitos cayeron. Pum, pum, solitos. Esta es la, la evidencia. ¿Sí me entiendes? Y, y no sé cómo vaya a salir el caso, pero la neta se me hace cabrón. Que se marranearon así con un vato, güey. Para pa llegarlo a, a matar. Y, y si andas ahí de cabrón, pues órale. Es lo que, es lo que se te merece. ¿sí ¿Me entiendes? Pero tú comenta acá abajo. ¿Qué piensas de este pedo, wey? Aguas.